Es por campo. ¿Ha sido la sanguijuela? Ya. Cada día hay más cadáveres. Cuando tu pueblo solo te teme a ti, termina por volverse en tu contra. Tienen miedo. Si quiero la redención, les debo a la sanguijuela. ¿Cuántos cadáveres llevamos? Una veintena. Sin duda ha sido obra de la sanguijuela. ¿Cómo estás tan seguro? En lugar de ojos, tienen cavernas vacías, como los guardias de Trigger. Por aquí pasan cientos de personas cada día. ¿Nadie ve quién arroja los cuerpos? Es el río Viner. Los tratos más turbios de la ciudad pasan por aquí. Stowe ha visto lo mismo. No es solo en los muelles. ¿Cómo está ese corazón de gorrión? Me preocupa. Inmaculado. Solo me ha ayudado a encontrar a Avgos. Nada más. Avgos. Sabía que ese ampolloso no era trigo limpio. Debía haber intervenido. ¿Alguna corazonada sobre la sanguijuela? ¡Erke! ¡Dime que no era ella! No era su hija, estimada Guida. Respire tranquila. Oh, gracias a Freya. Me aterroriza que el río pueda traérmela. Hace recados para un herrero que la envía a estos muelles. A menudo de noche. No lo soporto. Trabaja para un herrero. ¿Sabes dónde está su fragua? Nunca me ha dicho cómo se llama ni dónde trabaja. Esa muchacha terca jamás suelta prenda. Hace 2 días que no la veo. Y estoy preocupada. En Lunden hay que temerse siempre lo peor. ¿Qué clase de trabajo tenía? Hacía recados y demás. Llevaba entregas, las cambiaba por piezas de plata y volvía corriendo con el herrero. ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Nain. Pero ojalá. Le cortaría las pelotas y las usaría de abono. ¿Hay algo más que recuerde? Una vecina me contó una vez que había visto a Regna merodear bajo el puente de Lunden. Aquello me dejó preocupadísima. Es un buen punto de partida. Gracias, Guida. Un herrero sospechoso y una niña perdida. Es una buena pista. Puente de Lunden al anochecer. Habrá que ir a ver. Bien. Yo me quedaré aquí para calmar a Guida. Y otra cosa, Eivor. No bajes la guardia en estos muelles. ¿Te parecería propio de mí? Confío en que encontrarás a mi Regna. Sin ella no soy nada. Apartar. Haz que haga su trabajo.
Tu hominum quale. Ayúdame. Sé mis ojos. Esperaré a que anochezca. Mejor lo sigo, a ver a dónde me lleva. ¿Es que no sabe darse más prisa? Cuidado. ¿Es aquí o...? No, tan solo está deambulando. Este lugar está muy vigilado. Ah!
¿Tienes la bolsa que me debes? ¿Eh? ¿Quién demonios eres? Soy una amiga, Oya. Tu muchacho tiene el dinero. ¿Y tú de qué lo conoces? Lo estoy protegiendo. Tenía miedo de que lo siguieran. Sabía que era un blando. No como la muchacha. Esa era fuerte como el aliento de un cerdo. ¿Qué le pasó? Hace unos días enfermó. Así que la envié con la buena hermana Frideswyd, la curandera. La hermana Frideswyd. Huesos rotos, forúnculos en el trasero, partos sangrientos. Ella lo arregla todo. Para eso le harán falta todo tipo de utensilios. Le hacen falta y los tiene. Ella viene a pedirme lo que quiere y yo le forjo lo que necesita. Pues eso se acabó. ¡Nos están asaltando! Muéstrame qué hay por ahí. Si me ven, se pondrá feo el asunto. Aquí es donde la sanguijuela. Aquí es donde la sanguijuela hace sus disecciones. Y ya está. Casi he terminado. Ya es suficiente. Oh, ¿eres tú? En cuanto a muertos a nuestras espaldas, querida hermana, somos iguales. Un osario impresionante. Ya he perdido la cuenta.
He sido muy ambiciosa en mi investigación, pero no por falta de interés. Los antiguos, los árbitros, nos hicieron a partir de piezas sencillas. Fáciles de romper y difíciles de arreglar. Tiene que haber alguna mejora. Deberíamos ser más fuertes, rápidos e inteligentes. Y yo lo habría logrado. Nos habría mejorado. Somos sangre, hueso y alma, Friedeswind. Perfectos tal y como somos. Tienes unos ojos muy hermosos. Termina. Lo harás. Ya está. Ah, la sanguijuela se ha desangrado. ¿Tienes su nombre? Una monja llamada Friedeswind. ¿Cómo? ¿La buena hermana? No puede ser. Si era una santa, una curandera y... Ah, dioses. Encaja con todo el horror de esta semana.
¿La conocías? Me salvó. Me curó una pierna rota. Creía que la perdería. Frideswyd lo impidió. Me dejó la pierna como nueva. Ahora las arenas irán hacia atrás. Volveremos a los tiempos de equilibrar los humores. Todo era por esto. Los secretos de la forma humana. Así salvaba vidas. Y así las arrebataba. Tal vez sean los delirios de una loca. No siempre existe una solución perfecta. Cierto. Me he ganado un nombre resolviendo problemas por las malas. Viviré con eso. Esta es su obra. Aquí apuntó todas sus ideas y hallazgos. Ganancias ilícitas. Pienso quemar ese condenado libro. ¿Te parece bien? Contiene curas para todo, desde forúnculos hasta fracturas. Mejor conservarlo. Batallamos para salvar a quienes amamos y pagamos las victorias en sangre. Este libro es el campo de batalla de la buena hermana, su reino. Tal vez tengas razón. No podemos revivir a los muertos, pero su sacrificio no debe ser en vano. Si me necesitas, estaré en San Pablo buscando información sobre la brújula. Gracias por todo, Broga. Mejor no llamar la atención aquí. Thank you.
Qué mal carácter tienen algunos. Eivor, estábamos... No te hemos visto entrar. ¿Habéis visto las calles? Se respira un ambiente bastante extraño ahí fuera. He oído los gritos. La muerte de Avgos y Frideswyd ha enfurecido a muchos. Esperemos que la brújula esté entre los agraviados. Sin duda. ¿Pero estamos listos para vencerlo? Repasemos todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Trigger fue asesinado y desmembrado por sus subordinados. Hombres de su confianza. Avgos, la flecha. Nuestro hermano de armas. Quería Lunden para la orden. Y la buena hermana. Eso fue otra puñalada trapera. La santa de Lunden. Frideswyd. Ella era la sanguijuela y la ciudad era su carnicería. El obispo ya ha emitido una disculpa en nombre de la iglesia. Hora de centrarnos en la brújula. Repasemos lo que sabemos y pongámoslo en común. Sí. Cuando vuele el dardo flechado, brotará de la sanguijuela tinta de cuervo. Aguardamos con lupino desasosiego a quien guía al caballo de las aguas, que regresará para vengar a sus guerreros. ¡Vaya! Uno que tiene el don del hidromiel de Odín. ¿En qué piensas, Stowe? Sabemos que la brújula es un marinero, un capitán franco. Y no se alegrará de descubrir una grieta en el casco de su barco. Tras la muerte de la sanguijuela y la flecha, querrá contraatacar. Pero no sabemos cómo ni cuándo. Por lo demás, es invisible. Un cobarde, en mi opinión. ¡Arded en el infierno, alguaciles! ¡No hay salida! ¿Por dónde podemos huir? ¡La torre! Hay una ventana abierta lejos de su alcance. Subiré yo. Buscad la salida. ¡Es un cuero nuevo! Los Nornas siguen tejiendo esto unido. Aún nos quedan muchos años. ¡Vamos! ¡Eran muchísimos! ¡Larguémonos de este infierno! He visto la ciudad desde el tejado. Hay una nueva flotilla en el puerto. La brújula. Desgraciado. Si requisamos las espingardas de Argos, podremos desatar una tormenta de flechas sobre los invasores. Yo flanquearía al ejército para llegar hasta los barcos. Si decapitamos a la bestia, será más fácil acabar con los hombres de la orden.
Iré por mi cuenta. Menos peligro para vosotros. Pase lo que pase, esto termina hoy. Que Dios guíe nuestras espadas y nos proteja. No seas imprudente. Nos volveremos a ver cuando esto termine, Erke. ¡Corred, amigos! Quiero ver. Así que esta es la brújula, grande como para vadear. ¡Mírame! ¡Me has sacado de práctica! Reducir a cenizas aquello que no puedes poseer. Una solución infantil. Al infierno con Lunden. Boadicea hizo bien en quemarlo. Es un estercolero de ladrillos y mortero.
¡Cuán hermosas y brillantes las llamas! ¿Gobernarás sus cenizas? ¿Uncirás a su pueblo para que cumpla tus caprichos? Aquí tienes auténtico poder, muy duramente ganado. Mi trabajo en Lunden ha terminado. Ya es suficiente. Lunden es solo el principio. La orden llega donde vuestros diminutos barcos no alcanzan. Trigger, viejo amigo, no lo olvides. Un marinero puede conseguir gloria y oro, pero siempre será esclavo del batir de las olas. Nosotros somos las olas. Aquí estás. Así que tenemos que darte las gracias a ti, Drenger. ¿Qué tal estoy? ¿Medio ahogada y medio quemada? Ni medio de cada. Y mejor que los dueños de la sangre de tu espada. La brújula ha muerto. Lunden es vuestro para derribar o reconstruir. Reconstruiremos. Reforzaremos muros, reuniremos familias. Y usaremos menos madera y más sillería. ¡Qué oportuno, Erke! Quisiera un momento de oración. Deja que te acompañe. Hasta el próximo encuentro. Confío en que atendáis a mi llamada si os necesito. Llegaste a Lunden en busca de un amigo, Eivor. Y encontraste a dos. Eso es, Broga. Y te mereces esto. Un brazalete de plata para que se posen los cuervos. Era de Trigger antes de ser mío. Creo que te has ganado el derecho a llevarlo. Me he emocionado, Erke. Lo llevaré con orgullo. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randvi. Debo darle la buena noticia.